¿Qué tal, compañeros coleccionistas? Y bueno, nuestro nuevo video para el canal. Vamos a estar revisando una nueva figura que fui a recoger el día de hoy. Y bueno, es esta figura. Es el Jawa del 40 aniversario de la segunda Wave. Que como les dije, ya iba a salir en México. Ya salió en todos los Walmarts. Ya llegó. Bueno, la verdad no sé si aquí en la Ciudad de México ya llegó en todos los Walmarts. Pero bueno, en muchas partes del país ya llegó a los Walmarts de a montones, junto con todas las demás figuras. Entonces, y en línea, la tuvieron en línea un día. Compré tres, pero más bien, aparté tres, pero ya después no las pude pagar, entonces se liberaron y alguien más las compró. Entonces, pues bueno, no disponemos de ellas en este momento. Pero bueno, tenemos este Jawa. Ahorita en este momento en Walmart ya no están disponibles esas figuras, ya ni siquiera la publicación aparece, ya no hay nada. Entonces, me parece que ya no hay nada. Sino más bien en Amazon es donde están en este momento. Está disponible este Jawa y el Death Squad Commander. Son como los themes de esta Wave, ¿no? Y pues bueno, lo bueno de esta Wave es que solo sí que nada más hay dos fins, o sea, este y el de Squad Commander. En la pasada hubo Ben, Leia y Luke. Esos tres se quedaron a vivir en las tiendas, casi casi. Entonces, bueno, en este momento vamos a empezar la review. Y bueno, pues como ven, el esculpido está muy bien. Sí, no sé si se logre ver, pero adentro, en la cabeza negra, no lo dejaron negro liso. Están como las vendas, está vendado. Y los dos ojos amarillos. Se rumorea o se dice que los Jawas utilizan gemas en los ojos para cubrirse del sol y de la arena. Y pues a través de ellos ven y brillan. No sé, la verdad. Podemos ver acá abajo, en la parte pues, de la falda, el faldón. Se puede ver la arena, el detalle de la arena. La verdad me gustó mucho eso. Podemos ver las dos armas. El esculpido de las cananas. Las dos pistolas, que esta está como totalmente metalizada, excepto el mango, me parece que es como más. No, de hecho también es como de metal. Y esta de abajo, que esta sí tiene detalles de madera y cafés. La pistola de abajo, como pueden ver, ahí tiene como un hilo, como un cable. Se conecta a la parte de atrás del Jawa y la puede meter en una de sus pistoleras que tiene atrás. Y bueno, podemos ver aquí el logo de Kenner, el logo del 40 aniversario en la parte de arriba, como siempre. Y bueno, aquí tenemos todas las figuras, de las cuales me falta el Death Squad Commander, me falta Luke y Leia, me falta Chewie, Stormtrooper, C-3PO y el Sand People. Son todas las que me faltan. Bueno, y el Luke del 40, el Luke de X-Wing del 40 aniversario, que ese espero lo traigan ya en este mes. Y pues bueno. Y nada más, pues con eso daríamos por terminado el review de esta figura. Pues no hay mucho que decir, es una muy chiquita. Lamentablemente nos cobran precio completo por esta figura. Siendo una mini mierda la que nos venden. Pero bueno, pasando con otra mini mierda que nos venden carísima. Tenemos el R5 de 4. Y ustedes dirán, ¿qué hace esta figura aquí? ¿Qué te pasa? Esta ya la revisaste. Bueno. Pues les voy a contar lo que pasó con esta figura. Y es que la figura que yo les enseñé en ese review. No sé si les dije o si les comenté en el video, ya no me acuerdo. Pero me parece que algo dije de que por esta parte de acá arriba estaba como pegajoso. Bueno, el punto es que yo dije, bueno, debe haber alguna manera de resolverlo y que se quite, ¿no? Yo me acuerdo que de niño una vez quité una estampa con acetona y se quitaba súper bien y ya no había rastro ni siquiera, ¿no? Entonces dije, bueno, pues debe haber una manera. Busqué y vi que en los Hot Wheels usan un encendedor y aceite de oliva para quitarlo. Bueno, pues al parecer es diferente el empaque porque lo intenté. O sea, ya le había quitado la estampa, entonces me salté la parte del encendedor. Pero le pasé el aceite y lo que hacía nada más era como recorrer el pegamento por todos lados. Entonces nada más lo embarré más por todos lados. Y llegué a la parte de acá arriba del logo del 40 aniversario y se quedó todo opaco. Ya ni brillaba. Y en la parte de acá no estaba pegajoso ya. Eso sí se lo agradezco al maldito tutorial de mierda. Sí le quité la parte pegajosa.
ya no estaba pegajoso, pero estaba como opaco el empaque, ya lo veías a contraluz y ya no brillaba, ya no tenía la misma textura aparte, ya estaba feo la verdad. Y luego se me ocurrió sacarlo del acrílico, se me ocurrió para verlo y dije, no, pues no está tan mal, y se me resbaló de las manos y se me cayó y se abolló la burbuja. Y yo dije, no, esto ya es, no sé, esto ya es una mala suerte, esto ya, no sé, dije, ya, deshazte de esa figura porque se te va a caer la casa. Entonces, mis métodos de grupos de Facebook, y pues contacté con alguien que, pues, no sé, no le interesaba mucho que el R5-4 estuviera así, o lo iba a vender o algo así, porque me dice él que muchas personas ya lo compran como sea, por tenerlo nada más, ¿no? Mucha gente o lo abre también, mucha gente también, entonces por eso es fácil vender aunque esté así como estaba. Entonces me dijo, bueno, ¿qué me propones, no? Y yo le dije, pues, o sea, lo traté de hacer en cambio directo, pero finalmente él me dijo que no, o sea, si él vende este que me dio a mí, si él vende ese, le gana más, estaría perdiendo, ¿no? Entonces, pues le ofrecí un ribete, un extra, un dinerillo aparte para que me diera esta figura y yo le diera la otra. Entonces, la verdad, me salió, pues, no muy caro, la verdad. Tomando en cuenta, esta figura ya me está saliendo casi hasta en los 1,000 pesos, 1,200 pesos. Pero bueno, ya la tengo aquí casi mint, casi nada de detalles. Vamos a ver acá arriba, ya el logo está perfecto, todo ya, la verdad es que quedó muy bien. El único mini estúpido detalle es este de acá. No sé si se alcanza a ver ahí medio, ni siquiera está abollado, está como nada más como doblado, como remarcado. Pero bueno, ya no me quejo, ya no le voy a buscar más a esta figura. Ya está en su blister, ya está en su empaque, en su acrílico, ya no la voy a mover. Pero bueno, para continuar, ya el Jaguar lo dejamos de lado, el R5 lo dejamos de lado. Y los avisos del canal, ahora sí, para estas semanas que se vienen, que ya son las últimas de vacaciones, ya se acaban. Se acaban lamentablemente estas vacaciones, ya no pueden durar para siempre. Pero bueno, ya son las últimas 3 semanas que tenemos. Me parece que hay todavía otra, o sea, 4, pero pues ahí ya voy a estar ocupado porque voy a tener que hacer planes para mi prepa y todo esto ya. Pero tenemos 3 semanas de relax aún, entonces bueno, me parece que no va a haber tantas figuras ya en estas 3 semanas porque voy a estar ahorrando para la Unboxing Toy Convention y la Expo Coleccionistas. No voy a ir a las dos, pero a una voy a ir, depende. Si la Unboxing Toy Convention confirma una exclusiva, voy a esa, y si no, voy a la Expo Coleccionistas. O sea, si la Unboxing Toy Convention no confirma ninguna exclusiva de Star Wars, me voy a Expo Coleccionistas. O si Expo Coleccionistas confirma una exclusiva, pues obviamente me voy a Expo Coleccionistas, ¿no? Entonces, depende ya bastante, porque Expo Coleccionistas se dedica a Star Wars. Entonces, si en la Unboxing Toy Convention no publican nada de Star Wars, no voy a ir. No voy a ir de plano porque pues se dedica a otras cosas, no solamente Star Wars. Y yo lo que busco en la mayoría es Star Wars. Entonces me iría a la Expo Coleccionistas aunque me cobren 30 mil pesos más. No es cierto, es broma. Pero bueno, entonces no va a haber muchas figuras en esta semana porque voy a estar ahorrando. Entonces vamos a... les voy a estar trayendo... esta semana me parece un video de tips, de figuras, un video de varias cosas. Les voy a estar trayendo, les digo, tips, tutoriales de alguna cosa, algo me voy a inventar, pero este canal no se queda sin videos por más de una semana como lo dejé esta semana. Entonces esta es la última vez que van a ver que este canal se queda sin videos por más de una semana. Al menos en estas 3 semanas. Ya después, probablemente hasta por 2 semanas no va a haber video. Pero bueno, les voy a estar trayendo figuras cada vez que pueda. Entonces, señores, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Nada más les venía a mostrar mi nuevo R5-4 y el Jawa que acabo de obtener. Espero les haya gustado.
Espero les parezca bien lo que va a pasar en estas 3 semanas. Y bueno, eso es todo por hoy. Ah, se me olvidaba. Si les gustó, den like, suscríbanse. Ya casi llegamos a los 50 suscriptores. Y ya vamos por las 2000 reproducciones, señores. Entonces, vamos a lanzar esas cifras. Por favor, se lo suplico. Bueno, señores, si les gustó, dejen su like, suscríbanse acá abajo, dejen su comentario y bye.